¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a La Buena Mesa con los buenos muchachos. Mi nombre es Rocco y hoy vamos a cocinar una preparación ideal para el invierno, ideal para una entrada, para compartir con la familia. Vamos a hacer una pausa y enseguida le digo qué. Invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Ve a la luz de la luna, confesarte un deseo a la orilla del... Seguimos acá en La Buena Mesa. Hoy vamos a cocinar una sopa de tomate. Pero una sopa de tomate casera, le vamos a dar un estilo propio también. Y la idea es que usted en su casa la cocine también para variar un poco, para comer una cosa distinta, algo un poco más sano. Dejar también de lado los alimentos que vienen en sobres, de repente eso no es muy sano. Es muy fácil lo que vamos a hacer ahora y muy rápido, así que vamos a proseguir con nuestra receta. Voy a ir al fuego. Bien, a fuego medio lo primero que vamos a hacer es, con un poquito de aceite, aceite de oliva o aceite normal, vamos a utilizar mantequilla. Acá yo tengo una mantequilla que la tenía a temperatura ambiente, entonces es más maleable, es más fácil de manejar. Lo que necesito es que se derrita un poco. Voy a subir un poco el fuego. Bien, mientras se derrite la mantequilla, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar cebolla, que la idea es dorarla. En este caso no quiero que quede blanca, no quiero subarla. Necesito que quede dorada para que le incorpore más sabor a nuestra sopa. Un poco de extracto de tomate, perejil, harina, crema, ajo que corté previamente y un poquito de azúcar. Ahí les voy a explicar por qué el azúcar. Bien, la mantequilla, como pueden ver, ahí ya está casi derretida. Vamos a incorporar nuestra cebolla. En este caso, como quiero que la cebolla se dore, como dije antes, le voy a incorporar sal inmediatamente. ¿Por qué? Porque la sal hace que la cebolla elimine el ácido, el líquido. Va a quedar la cebolla más suave y se va a dorar más rápido. Usted acompáñese una cuchara de palo en una olla tradicional en la casa, una cacerola enlosada, lo que usted tenga, lo puede hacer. Y como siempre le digo, usted maneje la receta, cámbiela, hágala como usted quiera, como a usted le sea más cómodo con los ingredientes que tenga también. Bien. Vamos a incorporar el ajo. Y mientras esto se nos dora un poco, vamos a hacer una pausa. Bien, seguimos acá en La Buena Mesa. Nuestra cebolla ya se está dorando. Está en el punto más o menos que lo queremos. Puede ser un poco más dorado o en este punto está bien. Lo que voy a hacer ahora es, necesito incorporar el extracto de tomate. El extracto de tomate lo que va a hacer en este caso, le va a dar un color, un rojo más fuerte, ya que también los tomates que nosotros conseguimos acá, como vienen refrigerados, vienen en camión, no tienen el color particular, ese rojo fuerte que queremos que tenga. Entonces, usamos extracto de tomate. Si a usted no le gusta el extracto de tomate y no lo quiere usar, no lo use. No hay problema, nadie se va a enojar. Ahora, importantísimo. Déjame sacar la cuchara, que yo siempre tengo cucharas guardadas en algún lado de mis bolsillos. Lo que vamos a hacer es incorporar azúcar, porque el extracto de tomate es muy ácido. Entonces el azúcar se utiliza como regulador de la acidez. Si no tiene azúcar, lo cual igual es raro, en mi casa no usamos azúcar, pero uso bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio cumple el mismo efecto. Bien, una vez que esto se está diluyendo un poco, incorporamos el tomate. Acá tengo aproximadamente 2 kilos de tomate, los cuales metí en la licuadora, los procesé y después con un colador filtré. Ahora, si usted quiere y le da el trabajo, lo pela primero y después lo procesa. Si hace eso, no tiene ninguna necesidad de filtrarlo, de colarlo. Bien, incorporamos nuestro tomate. Esto va a quedar muy bueno. A mí me gusta mucho la sopa de tomate, las sopas en general.
Bien. Una vez que estamos con el tomate acá, calentamos un poquito. Cuando empiece a hacer ebullición, es decir, cuando usted vea que se empieza a mover, que empieza a saltar un poquito, recién ahí vamos a incorporar caldo, caldo de verdura, el normal que tiene usted en la casa, en cubo, si quiere también lo puede hacer, el caldo, y leche. Ahí se está empezando a mover un poquito y vamos a incorporar las dos. Ahora yo lo que le voy a poner también, pero esto es porque me gusta a mí, porque me gusta la textura que le da, es crema. Crema de leche, un poco más o menos media cajita de las chicas y a lo último harina. Pero vamos a esperar un poquito. Cuando esto hierva, recién vamos a incorporar la harina, que lo que va a hacer es espesarnos nuestra sopa. Volvemos enseguida. Bien, volvimos acá con la buena mesa. Estamos haciendo una sopa de tomate, una clásica crema de tomate. Ya en este momento, después de todo lo que le incorporé, está en su punto de ebullición, está hirviendo. Y lo que vamos a hacer como paso final, le vamos a incorporar unas cucharadas de harina. Mire, hay una mejor manera de hacer esto, que es con un colador. Usted primero tamiza la harina, pone la harina en un colador y le va tirando a poquito. ¿Para qué? Para que no se formen grumos. Usted sabe que en la tele el tiempo es tirano, entonces yo lo tengo que hacer más rápido. Incorporo harina, en este caso vamos con una, vamos con dos. Yo creo que ahí con dos estamos bien en realidad. En realidad esto es para que espese. La idea es que ojalá no le queden grumos. Si le quedan grumos, igual puede colar la sopa, no hay ningún problema. Ya está lista. Vamos a pasar a montarla. En este caso la voy a montar como si fuera una entrada. En unos potes individuales, unas compoteras sirven también para entrada. Si usted la quiere servir como plato principal, también la puede servir en un plato más grande. Usted juegue con las decoraciones. Mire, se nota una sopa de tomate casera. Está muy buena, la probamos recién. Es una receta sencilla, es una receta fácil que usted no va a tardar mucho en hacer en la casa. Motívese, es una receta sana para dejar de comer todos esos productos conservados que vienen llenos de quién sabe qué cosas. Esto todo natural. Bien, y al último le vamos a poner, en este caso a mí me gusta mucho el perejil, así que le vamos a poner un poquito de perejil para decorar y también va a acentuar los sabores. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, mi nombre es Rocco y esto fue otro capítulo de La Buena Mesa con los buenos muchachos. Muchas gracias. Well,